Luego de que un grupo de habitantes de Tlaquepaque interpuso un juicio de amparo para detener la donación de un predio en el Cerro del Cuatro para la Universidad de Guadalajara, el rector general, Ricardo Villanueva, señaló que buscará una reunión con los inconformes y explicarles los detalles del proyecto que pretenden impulsar y que consiste en la creación de un centro universitario multitemático que será el primer campus verde de la red y será amigable con el medio ambiente. Yo creo que lo que nos hace falta es poder tener una comunicación directa con ellos. Yo trataré de buscarlos para que vean que el proyecto que está presentando la universidad es un proyecto que al revés, es un proyecto con visión conservacionista y no nada más eso, sino de restauración de lo que es el Cerro del Cuatro. Entonces, yo estoy convencido que con un diálogo directo que podamos tener con estos vecinos que han manifestado su inconformidad y el cual están en todo su derecho, podremos convencerlos de que es un proyecto en beneficio del medio ambiente, en beneficio social de esa zona y en beneficio de los jóvenes de Jalisco. Y respecto a una posible suspensión judicial que detuviera el proyecto derivado del amparo tramitado por estos ciudadanos, el rector general añadió: Bueno, pues claro que lo temería, pero bueno, que están en su derecho todos los ciudadanos a acudir a las autoridades judiciales para lo que ellos consideren. Estaremos muy al pendiente, pero yo estoy seguro que con un buen diálogo con estos vecinos estarán convencidos de que es un gran proyecto para la ciudad, para esa zona, para los jóvenes. Entonces yo espero tener un diálogo, yo los estaré buscando. Yo desde ayer estoy intentando buscar tener contacto con ellos para que me permitan primero conocer el proyecto y después de eso puedan tener una opinión con todas las modificaciones y todo el trabajo que hemos hecho con distintas instancias del gobierno. La agrupación Vecinos Solidarios de Tlaquepaque fue la que presentó el juicio de amparo ante el juzgado decimoprimero en materia administrativa. Villanueva Lomelí agregó que este terreno es una opción viable, ya que los centros universitarios en predios menores a 40 hectáreas están siendo rebasados y se necesita pensar a futuro. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Julio Ríos.